Estudiantes de segundo año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 10 de clases virtuales en el curso de geometría. Bien, el día de hoy voy a realizar un repaso de lo que corresponde al tercer trimestre en cuanto a los ángulos en la circunferencia, también semejanza de triángulos, proporcionalidad de segmentos y las propiedades de la circunferencia. Es importante que ustedes siempre sepan la teoría para poder aplicar correctamente en el desarrollo de los ejercicios con las fórmulas correctas, no que se emplean en ellos. Empecemos con los ejercicios. Ejercicio número 1. Hallar X si la medida del arco AB es 160. Me dan ese dato, que es 160 grados. Identificamos que acá hay un ángulo interior, es el ángulo X, ¿no? Ángulo interior. Y también hay un ángulo exterior que es 50. O sea, el ángulo exterior 50. Ángulo exterior. ¿Cómo calculamos el ángulo interior? Ángulo interior es igual a la suma de los arcos comprendidos sobre 2. Quiere decir, este arco AB más, voy a colocar una variable alfa, ángulo interior X es igual al arco AB más alfa sobre 2. El ángulo exterior, que es 50, es igual al arco AB menos alfa sobre 2. 2x no será igual a 160 más alfa. Luego, 100 es igual, el arco AB que es 160 menos alfa. Sumamos estas dos ecuaciones, 2x es igual 160 más alfa y 100 es igual a 160 menos alfa. Simplificamos, aquí sería 2x es igual 320 menos 100, donde 2x es igual a 320 menos 100, esto sería 220. Y el valor de X es igual a 110, que sería mi respuesta. X, 110 grados. En el ejercicio número 2 me piden hallar X también. Si el arco BC, este, es igual, el arco CD es igual al arco AD. Por ángulo inscrito, esto es un ángulo inscrito, el arco será el doble de este ángulo. Si el ángulo es X, entonces el arco será 2X. 2X, 2X, 2X. Muy bien. Aquí también toda la circunferencia mide 360. No, este arco AB será 360 menos 6x. Por ángulo exterior, ya que tenemos la medida 50, es igual al arco mayor 360 menos 6x
menos el arco menor, que es 2x, sobre 2. Luego esto sería 100, es igual 360 menos 8x. 8x será igual a 360 y podemos, 360 menos 100, eso sería 260. Y podemos simplificar, ¿no? Aquí sería mitad 130, mitad 4, perdón, mitad 130, mitad 2, mitad 65. X es igual a 65 medios, que sería mi respuesta. X 65 sobre 2. Siguiente ejercicio. Calcula este si ABCD es un paralelogramo. Paralelogramos, sus lados opuestos son iguales, no tienen la misma medida. Y hacemos lo siguiente. Esto, ¿no? BQ sobre 2 es igual QD sobre 3. Lo igualamos a una variable K, donde BQ es 2K, QD es 3K. B 18. Me piden calcular S. Como los lados son opuestos, AD es 18 más X. Y también puedo colocar variables. Una variable alfa. Alternos, internos, eso también será alfa. Después de ello, aplicamos que alfa se le opone. Podemos aplicar la semejanza de triángulo, ¿no? Esto es alfa, alfa, aquí por opuestos, por el vértice, beta y beta. El caso es ángulo, caso es ángulo, ángulo. Esto es el caso. Cuando los triángulos son semejantes, los lados serán proporcionales. A ángulos iguales se le oponen lados proporcionales. ¿Cómo así? Alfa se le opone 3K, colocas 3K. Sobre alfa se le opone 2K. Esto es igual a beta, se le opone 18 más X. Y a beta se le opone 18. Podemos simplificar estos K, luego mitad 1, mitad 9, 9 por 3, 27, que es igual a 18 más X. Y el valor de X será 9, es mi resultado. En el ejercicio número 4, en el paralelogramo, realizamos la gráfica paralelogramo A, B, C, D. Sobre el lado PC, dice, a ver, colocamos acá A, P, C y D. Sobre el lado PC se toma un punto E. Los segmentos DE, los segmentos DE y AC se intersectan en R, aquí está, en un punto R. De modo que PC, todo esto es 36. Además, AC es 5RC. RC voy a colocar una variable A. AC es 5, 5A. Por lo tanto, aquí ya C5A, C4A,
calcula PE. Como los lados en un paralelogramo, los lados opuestos son iguales, esto sería 36. Luego, por diferencia de segmentos, 36 menos X. Colocamos variables, sería alfa. Opuestos por un mismo vértice, beta. Beta, el caso es ángulo alfa, ángulo. Es, y por deducción, este, a ver, aquí es beta. Y este ángulo, una variable gamma. Gamma. A esta variable se le opone 4A. A esta variable se le opone A. Igual a beta se le opone 36 y a beta 36 menos X. Eliminamos estas A. Podemos simplificar cuarta 1, cuarta 9. 36 menos X es igual a 9. Luego 36 menos 9 será 27, es mi resultado, no el valor de PE. Siguiente ejercicio. Hallar el lado del cuadrado PQRS. Ya vamos a colocarle un lado X, no a todos. Lado X. Lado X. Si BH es 10, no me dan esta altura, que es 10. Además, AC es 8. Ya hemos ubicado los datos y me piden hallar. Para hallar el lado del cuadrado X, aquí existe una fórmula que me dice X es igual al producto de la altura, ¿no? En este caso 10, por la base que es 8, sobre la suma de la altura más la base, donde esto es 80 entre 18, la respuesta sería 4.44, el valor de X. X igual 4.44. Siguiente ejercicio número 7. Calcula AD, esta distancia del cuadrado, voy a colocar X. Si BE es 3, si todo es X y si esto es 3, esta diferencia X menos 3. 3 veces AM es igual a 4MC. Se representa como AM sobre 4 es igual a MC sobre 3. Le igualamos a una variable K, AM es 4K, MC 3. Por rectas paralelas, estos ángulos alternos son iguales. Estos ángulos son opuestos por un mismo vértice. Tenemos que los triángulos son semejantes, caso ángulo, ángulo. Y por deducción, estos también serán iguales. Aplicamos la semejanza. A este ángulo se le opone 4K. A este ángulo se le opone 3K. Es igual. A beta se le opone X y a beta X menos 3. Podemos simplificar y multiplicamos en aspa 4X menos 12 es igual a 3X, donde el valor de X será 12. Y este es mi resultado aplicando la semejanza de triángulos, el caso ángulo-ángulo, ¿no? Al lado a ángulos iguales se le oponen lados que son proporcionales, es decir, aquellos que tienen el mismo cociente o la razón. La razón que es la división, ¿no?, entre dos cantidades y son iguales. Así que hemos finalizado con este
repaso de temas del tercer trimestre.